Y sí, mira, ya de noviembre del año pasado, digamos lo que es la gastronomía empezó a repuntar bastante bien. Ahora 3, 4 meses el tema de la hotelería. También hay hoteles que trabajaron con la minera, donde hacían las cuarentenas, que trabajaron bastante bien. Y bueno, hay lamentablemente un sector que ha quedado postergado, ¿no? Aquellos los más pequeños, emprendimientos familiares. Pero sí, se está repuntando bastante bien. Este último fin de semana la expectativa en capital y en la provincia ha superado a todos. Creo que históricamente se ha logrado que la capital jujeña fuera el punto distributivo, lo que se busca, y para eso nos falta mucho. Siempre he reclamado al gobierno, a los funcionarios, que tienen que tomar como política de Estado la hotelería, la gastronomía, y la gastronomía, ¿no? Bien dijiste, es un generador impresionante de divisas, es prácticamente inmediato el tema de lo que genera. Claro. Llega un turista al aeropuerto, un taxi, llega al centro, una farmacia, un supermercado, un diario, ¿no? Acá únicamente gana el hotel, el restaurante, la confitería, ganamos todos, pero parecería que los funcionarios sobremanera no entienden eso, porque no hay política de Estado, a mi entender, para la actividad. Hay regiones en la Quebrada, Puna, en las Yungas, que están postergadas. Claro. Hace unos meses se realizó un estudio, una consultoría a través de la OIT, que Sí. tomó como, digamos, estudiaron sobre el tema de la Libertador General de San Martín y alrededores, donde el informe es lapidario para la dirigencia, donde como sindicato también me incluyo, porque no se hizo nada, pero sí una guía impresionante de trabajo, para hacer la planificación para la región y los emprendedores de ese lugar, ¿no? Que Claro. bueno, hablé con distintos funcionarios, no les gustó esta auditoría, se enojaron, lo que demuestra que no hay una planificación al respecto para la actividad, ¿no? Ese Todo, es pero un a mi punto entender, importante, Martínez, la planificación. Usted sabe que nosotros tomamos cuenta que fueron muy pocas las reuniones este año del Consejo Provincial de Turismo, donde está obviamente el Estado y también el sector privado, pero no porque no haya interés del sector privado, sino es como usted lo remarca. Realmente desde las autoridades de turismo no hubo el suficiente interés. Nosotros también veíamos estas señales malas, lamentablemente para Jujuy, cuando advertíamos que otras provincias de la misma región en plena pandemia avanzaban con reuniones de planificación, la pata del Estado, la pata del privado, para proyectar lo que serían las aperturas y las temporadas. Con mucha sorpresa nos enteramos hoy de que el Coprotur se va a reunir el 15 de diciembre para planificar la temporada de verano. Y bueno, esto nada más que rectifica lo que uno dice, ¿no? La falta de planificación, la falta de que se tome realmente como una política de Estado esta actividad, que es generadora impresionante de divisas. Y bueno, esto en reiterada oportunidad lo dijimos, pero bueno, aparentemente la parte del mismo funcionario es un fracaso, ¿no? Es un fracaso lo que vivimos. Lamentablemente, por ahí las comparaciones son odiosas, pero Jujuy recibe lo que Salta derrama, u otras provincias. Lamentablemente no estamos a la altura de las circunstancias. Cuando se abrió todo fue porque Salta presentó un programa, presentó un apéndice de programa que están llevando adelante, y empezaron a abrir todas las fronteras a las provincias. Pero de acá parecería que a los funcionarios no se cae una idea. Y bueno, donde están únicamente el Estado y está el empresario, el sindicato nunca fue invitado, porque acá, le guste o no le guste, es un factor muy importante el trabajador. Yo siempre dije, el empresario hotelero gastronómico, el mayor capital que tiene es su trabajador, pero lamentablemente no se lo reconoce, no se le abona como corresponde. Del Ministerio de Trabajo de la provincia realmente no nos ayuda a acompañar o a hacer cumplir las normas laborales. Hoy, antes denunciábamos de la pandemia un 45% de informalidad. Hoy tengo que decir que hay más de un 60% de informalidad. Han reducido las jornadas. Empresarios especuladores han cambiado de firma.
e inciden al trabajador a que renuncie. Lamentablemente el sector del nuestro está muy golpeado, o sea, lo que hace el trabajador, ¿no? Uno ve que ingresa, pero la torta no se reparte como tendría que ser. Algunos empresarios dejaron de hacer la declaración jurada, lo que conlleva que en 2-3 meses el trabajador pierde la asistencia a la obra social, y más en este contexto que vivimos, cuando más lo necesita el trabajador y su grupo familiar. Lamentablemente esto, donde más se da la irregularidad, en la parte de la quebrada de Ipuna, prácticamente toda la provincia, ¿no? El valle, las yungas también se ve afectada bastante con esto, pero bueno, no le interesa, lamentablemente no le interesa esto. Por uno escucha hablar a los funcionarios del ingreso, que hay, okay, pero ¿dónde están esos ingresos? Las provincias invierten para que venga mayor vuelo, acá no se invierte. Yo creo que Jujuy y Argentina fueron de los países donde crearon impuestos en plena pandemia. En otros países anularon, sacaron impuestos, cánones, pero acá no se ayudó prácticamente nada. Al empresario fueron netamente anuncios y nada más, y al sector privado, a los trabajadores, nada, ¿no? Quiero decirte nada, ni el acompañamiento del Ministerio de Trabajo para hacer cumplir las normas laborales. Claro, pero Juan Carlos, en el tema del planeamiento, a mí me parece que en la mesa para planificar tiene que estar el Estado, obviamente, tiene que estar el empresario, tiene que estar los trabajadores del sector, ¿sí? Tienen que estar los artesanos, tienen que estar los taxistas, tienen que estar los guías, tienen que estar todos los actores que forman parte del sistema. Los artesanos, porque ellos saben, mire, se vende más las ollitas que los ceniceros, qué sé yo. El taxista le va a orientar y va a poner en claro sobre a los lugares que suelen ir los turistas más recurrentemente. Ustedes desde los establecimientos diciendo, mire, el turista generalmente va por este lado, les gusta estas cosas, y el empresario también, obviamente, por el lado de la planificación y el que pone el capital. Pero en realidad no se sienta nadie con nadie, porque ni siquiera los trabajadores entre sí se sientan. No, y es la realidad, Andrés. Yo creo que tenemos, la sociedad tiene que recuperar el poder del diálogo, y sobre todo la parte dirigencial, ¿no? Porque acá hay bajar políticas para... Jujuy es impresionantemente rica, tanto en paisaje, su cultura. Y hablemos, la cultura este gobierno no la ha tocado. Directamente se ha olvidado de la cultura. Acá tenemos artistas que tienen que irse a otras provincias para poder surgir. Lamentablemente, si viene un turista extranjero o lo que venga de un turismo interno de nuestro país, viene a conocer nuestra cultura, y la gastronomía es parte de la cultura nuestra. Pero bueno, todas estas cosas que no se... Bien dijiste, no hay una mesa grande, una mesa de diálogo sincero donde se escuche y se realice lo que esta mesa diga. Acá lamentablemente este gobierno se caracteriza por imponer, lo vivimos todos los días, y nada más, no convoca a las partes. Por ahí hace anuncios que sin consultos, que en el tiempo tienen que hacer marcha atrás o dejarlo de costado porque no ha servido. Y estas cosas yo hablo con los funcionarios, Andrés, yo tengo un diálogo. Pero nada sirve un diálogo si no es sincero, un diálogo si no es objetivo, que podamos realizar las cosas para la sociedad, para el trabajador y la sociedad en su conjunto. Hoy Jujuy carece de creación de puestos de trabajo genuino.